Hola, ¿qué tal, fanáticos? Bienvenidos a su canal de vasos de cine y coleccionables. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, fanáticos? El día de hoy vamos a hacer un unboxing de un coleccionable que pudimos conseguir con nuestro amigo de Palomeras Importadas GC. Así que por ahí les vamos a dejar su Facebook para que puedan ir a seguirlo y vean todos los coleccionables que vende. Así que pues bueno, vamos a aparecer primero que nada este coleccionable porque es de la película de Transformers. Así que ya se imaginarán cómo va a estar este coleccionable, es súper bueno. Y bueno, aquí tenemos este coleccionable. Primero que nada quiero decirle a nuestro amigo que nos las mandó que me encantó cómo la protegieron. Definitivamente el coleccionable venía súper, súper protegido, vean. Y de hecho todavía traía más papel y también unos uniceles para protegerlo también. Así que gracias, amigo. 100% recomendado definitivamente. Y pues bueno, aquí tenemos la palomera que es 2 en 1 de la película de Transformers. Y obviamente, claro que sí, tenemos aquí a... A ver, yo me lo voy a abrir antes de decirles, pero quiero que adivinen quién será. Me encantan estas cosas que les ponen. ¡Tarán! Vean esto, aquí está Optimus Prime, obviamente el tráiler. Aquí está la bolsita, se los voy a enseñar por la parte de acá. Es un cine de Estados Unidos, el nombre de la película. Y pues, ya. ¡Ah! Amigos, está increíble, está súper larga. Yo creo que está del largo de mi brazo. Vean esto, está hermosa. Bueno, vamos a empezar por la parte, no sé ni por dónde empezar, por la parte de abajo. A ver, quiero enseñarles la parte de abajo. El nombre del cine, la película Transformers. Y pues bueno, ya que ando por la parte de abajo, quiero mostrarle todas las llantas que trae este tráiler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Más 10. O sea, está súper bien. Me encantó. Bueno. Y pues obviamente estas llantitas podemos jugar con este trailercito. Y ahora sí, me voy por la parte de... Está muy bien protegido también. Y me voy ahora sí por la parte de enfrente. Vean esto. Está súper bien detallado. Aquí tenemos lo que son las puertas de este tráiler. Las ventanas, vean, la manija también aquí está. Obviamente el logo por la parte de un costadito. Otra puertita, otras ventanitas. La parte de enfrente, todos los faros que trae este tráiler. Y la parte de enfrente también súper protegida. Las ventanas. Vean, las luces también. Está muy, muy bien detallado. Me gustó esa parte, la verdad. Y la parte de atrás, vean esto, este material, ala, no puedo creerlo, es de, vean, oh, entran bastantes palomitas, vean esto, yo creo que es del tamaño como de una regla de largo, definitivamente, está súper bien el material, pues obviamente estamos viendo que es de fierro, lámina, es como lámina, esa es lámina. Es lámina y obviamente también las... Vean estos detalles, estos relieves, están muy bonitos también. Y la línea que tiene aquí también. Y de nuevo el logo. Chicos, recuerden como les había mencionado que era un coleccionable 2 en 1. Porque no solamente es palomera, sino que también recuerden que es un portavasos. De la parte de aquí enfrente lo abrimos y aquí colocamos nuestro vasito. Voy a colocar este a ver si entra. Ay, miren, si entró. Ok, ahí está. Ahí colocamos nuestra botella, nuestro vasito. Vean. Y por la parte de aquí pueden entrar los popotes. Podemos poner incluso dos popotitos. Aquí van los popotes, se encajan. Y pues listo. Ahora sí, súper padre, ¿no? Mi botellita de agua, mis palomitas. Y me voy fácil. Nada, a ver la película. Oigan, déjenme decirles que sí pesa. La neta, sí pesa, pero está increíble este coleccionable, la verdad me dejó de Lulu fascinada. Y el material, la verdad es que es muy buen material, entonces
comentar aquí ahorita. Yo quiero compararlo con otro de los carros que tenemos, a ver de qué tamaño es. Bueno, aquí vamos a compararlo con otro de los carritos que tenemos, que la verdad también está muy bonito, que es de la película de Volver al Futuro, el DeLorean. Y vean, yo creo que casi un carro, uno de estos y la mitad de otro. La verdad es que sí está muchísimo más grande este Optimus Prime. Y definitivamente también está muy bien detallado. Claro, el DeLorean también está súper detallado, pero bueno, cada uno es muy diferente, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos este tráiler que la verdad sí está muy largo. Y nunca, la verdad, nunca había visto un coleccionable tan grande, tan largo y también detalladito en forma de carro. La verdad, me sorprendió bastante todas las llantas y todos los detalles que tiene. Recomendadísimo. Así que amigos, recuerden que si lo quieren conseguir, lo pueden conseguir con nuestro amigo. Aquí como que ya les vamos a dejar sus redes sociales porque trae buenos coleccionables y la verdad los cuida muy bien. Así que producer, aquí te dejo que les pongas su Facebook y sus redes sociales para que puedan contactarlo. Así que amigos, comenten aquí abajito qué tal les pareció este coleccionable. Si les gustaría tenerlo también en su colección. Y bueno amigos, recuerden seguirnos en todas las redes sociales porque tenemos mucho más contenido. Y si te gusta nuestro contenido, no te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita. ¡Adiós!